Y gracias al cannabis tengo un hijo que me mira a los ojos, me sonríe, me nombra. Y como es así, yo a esta planta le debo todo. Hace una semana que estoy en libertad y sí, la idea es seguir cultivando porque es mi medicina. Sin mis plantas no puedo hacer mi aceite canábico, que es con el camino, ni el de Delphi, ni el de otras personas que también colaboramos desde Lo Solidario. This is Harry J. Anslinger, Commissioner of the Federal Bureau of Narcotics. The Treasury Department intends to pursue a relentless warfare against the despicable dope-peddling vulture who preys on the weakness of his fellow man. En 1961, Estados Unidos logra establecer un régimen internacional de control al firmarse en las Naciones Unidas la Convención Única de Estupefacientes, que incluía bajo este término a sustancias como la heroína, la hoja de coca, la cocaína, la marihuana, entre otras. Se minimiza así la diferencia entre ellas, adquiriendo este término nuevos significados, con connotaciones más bien políticas que científicas. Se promueve el castigo de los países productores de sustancias vegetal, y narcótico se convierte así en el sinónimo legal, policial y burocrático del término droga. A pesar de la convención del 61, hay un amplio consenso para pensar que los años 60 fueron años de mayor consumo de marihuana, pero también de creciente tolerancia. Esta tolerancia se puede entender a partir del surgimiento de nuevos clientes y nuevos consumidores. Ahora eran los jóvenes blancos de clase media quienes fumaban cannabis. La juventud consideraba el uso y consumo de drogas como símbolo de rebelión y de desafío al orden vigente. Así, impulsada por la popularización que se le da a la marihuana a partir de nuevos grupos contraculturales y artísticos, la opinión pública da un giro en su concepción hacia el cannabis. La marihuana ya no es considerada la droga asesina, sino que es la droga del excluido. Dentro de este sector de excluidos sociales, es quizás el movimiento hippie el caso más paradigmático. ¿Qué piensa usted sobre los hippies? Yo sobre los hippies pienso de que hay gente que no le gusta el trabajo. No estoy en la condición de que un hippie, la forma que vive. De que, por ejemplo, el hombre no trabaja como corresponde. ¿Usted tiene hijos? Sí, uno. ¿No es hippie, no? No. ¿Y si fuera hippie? Bueno, yo estaría en contra de él, porque inclusive tuve el pelo largo y yo se lo hice cortar. ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de los hippies? Yo creo que una persona que necesita de su trabajo no puede ser hippie. ¿Usted? Bueno, pienso que es gente que no está ubicada dentro de la sociedad y que la considero indeseable hasta aquí.
¿Qué piensa sobre los hippies? En la Argentina pienso que es la macana más grande que puede haber. El resto, la sociedad, nosotros, ¿cómo tendríamos que reaccionar con relación al hippie? Bueno, en la Argentina ya le digo, desde luego, pero con todas las fuerzas para sacarlos porque no tiene sentido. Pienso que los hippies en Argentina son los vagos, nada más que eso. Gracias, suerte, hasta pronto. Medicinal que permite el uso, sí, pero no se brindan las condiciones de tener el cannabis, por lo cual la única forma de acceder los pacientes es a través de la importación de un aceite que fabrican laboratorios norteamericanos y canadienses y que a nosotros nos salen una fortuna cada dosis. Este sería resuelto, este problema, con la autorización del cultivo.